dejé llevar por esta sangre mapuche que supe hace no mucho tiempo que corre por mis venas. Y lógicamente que estudié muchos libros, leí acerca del telar mapuche, de su estructura, de cómo hacerlo, de bueno, cómo urdir, cómo poner los hilos en su lugar. La humanidad toda su vida, digamos, ha dependido del tejido, lo textil. Y me he dejado llevar un poco también por Escocia, por los vikingos, su arte era realmente fantástica, ellos tejían al revés. Formas de poner los palos también han sido como inspiraciones de diferentes lugares del mundo en el fondo. Todos, si bien es cierto, somos un individuo único, irrepetible, como lo es, no sé, esta pequeña figura que estoy tomando acá. Necesito de los demás para transformarme en lo que quiero transformarme en el fondo. Toda aquella fibra que se quiera unir a la otra, uniéndose, terminan siendo algo maravilloso, que es como en el fondo la comunidad humana. El primerísimo paso, lógicamente, que es la esquila. Generalmente el vellón cuando lo sacan, digamos, del cordero o de la oveja, lo extienden en el suelo y todo lo que es la orilla del vellón se saca porque todo viene de aquí. El corte es desde la guata hacia adentro. Esos primeros vellones generalmente los saco de su saco y los oreo por un par de días en una malla fuera al sol, porque lógicamente cuando hay sol, por una coincidencia de que se me quedó uno afuera, me di cuenta de que si yo los oreo 1 o 2 días antes, todo lo que tiene se seca un poco y con el rocío y el sol al mismo tiempo se aclara la lana. Entonces cuando lo pongo a lavar, que en este caso es un poco a remojar de un día para otro, todo eso que estaba muy seco, esa partícula se remoja fácilmente, por lo tanto al otro día cuando voy a manipular ya la lana para lavarla del todo con detergente, que sigue con agua de lluvia siempre, está. Como te digo, sale la gran mayoría de todo sale en ese primer remojo. Después ya vienen puros enjuagues con agua limpia y después viene el tendido de la lana al sol para que blanquee mucho y quede brillante. La lana tiene propiedades terapéuticas físicas, es un antialérgico en el fondo, porque tiene una sustancia que se llama la alanina y que en el fondo es un protector de la piel. Lo otro que tiene es que es antifúngico, eso quiere decir que si uso lana, independiente de que yo esté mojándome con la lana una y otra vez y quedándome quizás con la lana, en el caso de las calcetas puestas, en ningún minuto se me van a formar hongos, todos los teñidos que hago son naturales. También uso un insecto que se llama cochinilla, que se compra, pero todo viene de afuera, de la natura. Hojas, raíces, flores e insectos. Bueno, termino en el tejido, lógico. Ese es el último paso. Netamente energía por todas partes. Ya viene con la energía de un ser esto. De hecho, cuando yo extiendo el vellón, sé perfectamente cómo lo pasó esa oveja, si es que estuvo enferma, si es que el invierno estuvo bueno, estuvo malo, si estuvo resguardada, de dónde es, qué es lo que pasta, por qué, porque hay amarillos que marcan, igual que la madera, está todo conectado. Entonces, cuando está muy amarillo y tiene cierto olor, es porque, no sé, el cordero le pasó tal cosa. Y después del secado al sol viene un escarmenado que en el fondo es tomar ese vellón ya lavado y seco al sol y con las manos, con los dedos, comenzar a separar las fibras que están demasiado juntas. ¿Para qué? Para que esto quede como un pompón muy suave. Y yo lo pueda llevar a mi cardadora, que es una maquinita manual que en el fondo peina la lana. El proceso siguiente después de sacar esto es netamente hilar, que es lo que estoy haciendo ahora. Lógicamente que después de una manipulación pequeña de esto, de sacarle todo lo que yo siento que es impureza y dejar una lana de primera, un cordón de primera listo para seguir tejiendo. Bueno, después de hilarla, la tuerzo y la convierto en una lana de 2 hebras. Después de eso, la saco de ahí, la hago una madeja grande y la lavo nuevamente
el estar constantemente lavando mis ideas, hilando mis ideas, hilando mis proyectos, dándole cuerpo a algo, haciendo que mucho de todo se convierta en una sola cosa potente, maravillosa, hecha con amor, con dedicación, sobre todo con dedicación. Soy patagona de corazón, eso debo reconocerlo. Nací en Coyhaique, en plena Patagonia chilena, y Metri, que es el lugar donde vivo ahora, es un lugar que desde muy pequeña me llamó. ¿Por qué? Porque mi papá y sus hermanos compraron un lugar acá, y vine cuando tenía creo que 15 años la primera vez a Metri. Ahora tengo 47, así que hace 32 años atrás. Y fue pero mágico, porque bueno, Metri es mágico. Tengo aquí a mi bisabuela, que supe hace no mucho tiempo que ella era una machi mapuche, y siento que ese conocimiento viene en el fondo por algo. Sentí que sabía tejer. Quiero nutrirme de eso, pero todavía siento que lo que hago es como más mi sello, mi forma de tejer, a pesar de que a veces tejo en el telar María, que no tiene nada que ver con mapuche. Siempre inspirada en la mujer, no solo mapuche, sino que en cualquier mujer que haya indígena, originaria del mundo, porque sé perfectamente que ellas han tejido, han tenido que tejer lo que sea, pero han tenido que tejer. Cualquier fibra, no sé, manila, hilo, lana, algodón. Y por lo demás uno ve a su alrededor y todo está tejido. Todo está tejido. Hasta el último cobertor de tu cama es un tejido. Vengo de una familia de artistas, así como la familia como los Revuelta en México, como los Parra acá en Chile. No tan famosos, o sea, siempre hemos discutido la fama, pero muy activos en el ámbito de la creatividad. Mi padre cantor, mi madre pintora, mis hermanos, todos artesanos, todos del mundo del arte y de la... Tocan el piano, cantan lírico. Hay escritores, hay quienes han escrito 3 libros ya, yo he escrito 1. Nosotros consideramos como familia consideramos la vida como un aporte. Me encantaba, yo a los 16 años lo único que quería hacer era joyero. Me encantaban las joyas, pero toda la vida anduve con un cuchillo en la mano tallando palos. Mi papá era modelista de calzado y cortador, entonces siempre tenía esos cuchillos y él me hacía unos cuchillos para que yo pelara el palo. Y cuando entré a la escuela me pasó algo muy mágico. Fui a escuchar a un antropólogo mapuche, o sea, de la cultura mapuche, que se llama Carlos González. No sé si estará vivo, no sé, pero lo fui a escuchar al Fórum de la Universidad Católica o a la Universidad de Chile, no sé. Y él hablaba de la cultura mapuche, que el relámpago y que el relámpago. Y afuera había un temporal de relámpagos, con relámpagos y todo. Entonces fue como súper mágico, ¿cachai? Que el caballero cada vez que movía un brazo afuera, explotaba un... Entonces decía, no sé. Y me empezó a interiorizar en las culturas
de Chile y después de América, estudiando los yugos totonaca, cultura Santa María en Argentina, Chavín de Huántar y mapuche, los líticos mapuche. Entonces escribimos entre todos un libro con mis compañeros de la cultura mapuche. Hicimos todo el estudio, todo, me leí todos los libros. Y como estaba, yo me empeciné en la cuestión, pues, y ahí empecé a dedicarme a recopilar líticos, ¿no? Y empecé a hacer las clavas, las quitras, los filolos, los pitucagües, todo, y eso fue como súper mágico. La forma que tiene esto es el resultado de la estilización de un pájaro. Entonces, tiene todas las motivaciones que tiene que tener una escultura, tiene todos los valores que tiene que tener una obra de arte. Porque tiene un estudio. Esta se llama clava. Las clavas son una insignia de mando mapuche. Y representan a una persona que la usaba, que era el toqui. ¿Cierto? Cada vez que era elegido un toqui, entonces el escultor de la época le hace la clava. Le hace una insignia de mando que lo representa a él. De dónde vive, qué animales hay, cómo funciona, cómo se desarrolla la cultura mapuche en el fondo. Que un gran maestro, que es don Pedro Ascuñán, que le ha enseñado a todos los escultores del mundo, de Chile, digamos así. Él fue, me dijo, Marco, yo te quiero en mi taller, chuta, yo estaba... Y el día, tuve lunes, martes, miércoles, y el miércoles ya no quería salir nunca más de las piedras. Po. Y yo jugaba cuando niño en una empresa donde cortaban piedras. Po. Entonces éramos amigos con el chico que vivía en la fábrica esa donde elaboraban piedras. Y jugábamos los cerros de piedra, de ónix y todo lo que. Y después terminé trabajando ahí con, bueno, todos ellos eran italianos, todos los ligados a las piedras eran italianos. Entonces a mí me decían Michelangelo, po. ¡Ah, llegó Michelangelo! Entonces tenía esa capacidad de hacer los trabajos más bonitos. Hacía las piletas que tenían molduras, todas las molduras, todos los detalles, todo lo que tenía letras o tallados de bajo relieve o sobre relieve o ¿cómo se llama esto? Escudos, por ejemplo, de los escudos del Príncipe de Gales, Country Club, todos estos carteles de la chilena consolidada, Aenda Seguro y todas esas cuestiones, llegaban a estas empresas, po, y me mandaban a buscar a mí, y yo llegaba y hacía las pegas, po. Entonces me fui especializando en el cincel, digamos así, en ese tallado más fino. La característica de mi trabajo es con esta herramientita, po, ¿viste? Yo tallo piedras, o sea, mantengo una cuestión que es como un patrimonio. Mira, esto es un cincel hecho a partir de una broca. ¿Por qué? Porque esto tiene una dureza acá en la punta que me permite tallar piedras duras. Y antes las herramientas las hacíamos en la fragua. Eran herramientas forjadas, digamos así. Vengo de ese tiempo. La forja de herramientas es tan bello como tallar piedras. Muchas de las esculturas que yo tengo tienen un grabado inscrito. Entonces, me encanta eso, que sea la manualidad la que esté presente en el trabajo, que le otorga la calidez al material, porque son materiales muy duros. Estas cuestiones suenan como campanas, y son basaltos, granitos, son piedras duras las que yo trabajo. Porque el resultado es el mejor. Lo que hago, por ejemplo, una de mis exposiciones que fue... para un libro de Pablo Neruda en la Casa de la Chascona de Neruda, se llamaba Las Piedras de Chile. Y las piedras de Chile tenían esa característica de que yo lo que trabajo en realidad son piedras de Chile. Y el Bolón del Río, que está en todos los ríos de Chile, que ahí es donde salen unas piedras muy lindas que yo trabajo, que se llaman basaltos volcánicos o andesitas también. Y son piedras de colores muy bonitas, que son estos típicos bolones de río. Y eso lo voy recolectando donde están en todo el mundo. ¿Cuál es el color que te gusta? Entonces yo le ubico la piedra del color, como ya tengo vasto conocimiento de las piedras.
Entonces voy allá donde están las canteras y traigo la piedra y así lo hago. Así lo hago. Entonces hay esa conexión mucho mejor con del resultado de la escultura con lo que quiere en realidad el que me manda hacer la escultura, el cliente, digamos, en este caso. En una feria se acercó un tipo de estos millonarios, la feria de la Universidad Católica en Santiago, que va gente de mucha plata ahí a comprar. Entonces el tipo me decía, oye, ¿cómo te metiste a las piedras? Y empezamos a entablar una conversación. Entonces yo le hablaba de mi vida, cómo yo me iba alejando de las tarjetas de crédito, de la empresa, de tener gente trabajando, del exitismo, digamos así, para venirme a vivir al sur y vivir lejos de toda esa contaminación que como no tiene nada que ver con la vida, digamos así. Y este tipo era todo lo contrario, él era exitoso, multimillonario y todo lo demás. Pues entonces él me decía, chuta, qué ganas de vivir tu vida, que de ser así. Yo decía, ningún problema, yo te cambio mi vida por tu vida. Yo vivo tu vida y tú vives mi vida. Cuando yo llegué acá, hace 16 años, hice un centro cultural a la otra semana, así. Y fue increíble la participación de la gente, todos quisieron participar porque, bueno, una persona que venía llegando afuera, querían conocer y todo. Yo soy santiaguino, nací en una población, se llama El Pinar, y ahí aprendí a vivir. Ahí yo aprendí a respetar a todos los ámbitos de la naturaleza humana, porque ahí se junta un chico que estudia en la universidad con otro que juega al fútbol y otro que es ladrón, pues. Entonces no hay diferencia en eso. Y uno aprende a respetar las partes que tiene la existencia humana. Pues.